Si Dios me permite, lo voy a aceptar de esa invitación de la academia. Para representar a todos ustedes también a Guatemala y también compartir con ustedes de la gente, de guatemaltecos, guatemaltecas, de todo en Latinoamérica. Si no lo gano, Dios me permite todo y yo tengo que agradecer a cumplir todas las invitaciones. Es en la historia de la academia de primera que le hacen la invitación a un joven. Porque yo nunca había visto de que le hicieran la invitación a un joven de parte de la academia. Así formalmente. Así formalmente no, porque no he pensado que no lo voy a llegar en una invitación de la academia de internacional y también a nivel nacional. Pues yo soy un cantante popular en las redes sociales. Yo soy un cantante a nivel internacional y nacional. Yo sé que hay muchas personas que ya me conocen a Colombia y también a El Salvador, Honduras, Nicaragua, de todos lados. Pues yo sé que no estoy cantando de la música original, sino que yo estoy interpretando de la música también a sacar covers de la música. Pero a mí me gusta, yo tengo varias músicas inéditas, pero ahorita todavía no lo voy a lanzar, ahorita todavía no lo voy a sacarlo, porque cuando la gente te diga, saca tu música, pero cuando lo sacas música inédita y te empieza a criticar de nuevo, pero cuando sacas covers te sigue criticando y ahí cuáles de los dos lo voy a aceptar, porque tengo casi como 10, 15 música inédita, pero no quiero a ustedes a ver si lo van a gustar. Pues si no, yo también acabo de lanzar una nueva álbum de reggaeton. Pues ojalá que, gracias también a la señorita que me está invitando, si yo lo voy a aceptar de esa invitación de la academia, pues yo estoy muy orgulloso de representar a mi bella Guatemala. Para todos ustedes también, estoy muy orgulloso y agradecido con ustedes para representar a Centroamérica. ¿Y qué pasa, Farruko, si te vas para México, si clasificas acá para irte a la Academia de México? Ojalá que si Dios me permite, si lo gana de esa academia, pues yo voy a ir. Si primero Dios me da otra oportunidad a representar Guatemala en México. Y yo estoy muy orgulloso, agradecido con ustedes, de la gente que me ha apoyado, de todo, que se está llamando la atención de un video que yo estoy viendo, TV Aztecas, la academia de invitación que me está dando, brindando, y toda la gente que me está pidiendo que yo participe en la academia de Guatemala y también a México. Yo creo que a ustedes, a la gente que me está pidiendo, muchas gracias por la invitación de la gente que me está pidiendo que yo participe en esa academia. En primer lugar, les voy a decir muchas gracias. Le agradezco mucho de la gente que me está pidiendo y también de la gente que trabaja ahí en la academia de TV Azteca de Guatemala. Yo acepto la invitación, pero lo agradezco mucho, productora de la academia y también de toda la gente de noticiero, de todos lados, que me está pidiendo que participe. En segundo lugar, les voy a decir, yo voy a aceptar a representar a nuestro Guatemala, que toda la gente que me está pidiendo que yo participo, presentar a Guatemala, pues yo estoy muy orgulloso también a representar a mi bella Guatemala y también para que la gente, donde se llega, todas sus críticas, sus burlas que me está brindando, pero aquí estoy. Desde 2022 yo he empezado cantando, pero nadie me ha ayudado a apoyarme a grabar de la música, de todo. Pero en 2023, gracias a Dios, lo encontré a las personas que me echaron la mano para agarrar mi carrera musical. Y por eso yo estoy muy orgulloso de ustedes.